de nuevo a todos. Yo soy Pili y estas son las cosas de Pilari. Hoy, como ya habéis visto por el título del vídeo, venimos con una última limpieza del año, una limpieza más a fondo de toda la casa para terminar ya así el 2023. Bueno, habéis estado viendo cómo me preparaba el café, ya tengo la comida puesta y como ya os he dicho en vídeos atrás, que llevo una temporada haciendo ejercicio, bueno, también he hecho ejercicio, como veis sigo congestionada. Pero simplemente es eso, no tengo absolutamente nada más que una congestión en nariz y ojos, que es lo que la peor parte. Por eso veis como que si tuviera, me parece que tengo la cara hinchada y los ojos todavía más pequeños de los que lo puedo tener. Pero bueno, yo me encuentro perfectamente, simplemente eso es el malestar de la congestión, la tos por las flemas y los ojos muy congestionada. Por lo cual, yo esta mañana le he dicho, yo no voy a saltarme mi ejercicio porque sé y me conozco que si me lo salto un día ya no lo voy a hacer. Entonces, bueno, ya está haciendo mi ejercicio. He puesto la comida, que hoy toca cocido, me he hecho un café para intentar un poquito así suavizar un poquito la garganta, algo calentito, y para poderme tomar algo para que esto desaparezca cuanto antes. Y bueno, a ver, bueno, pues mi intención es limpiar bien a fondo el salón, desde que está la decoración de Navidad, bueno, pues la limpieza del salón no es como a mí me gusta exactamente, hoy voy a intentar, sin desmontar nada, hacer una buena limpieza del salón. Quiero limpiar también los cristales por fuera y por dentro, porque llevamos unos días en los que está el sol y se nota, se ven así las manchitas estas de todos esos días de la niebla y la lluvia, pues esas gotitas de agua, pues se ven por ahí y no me gustan, entonces quiero quitarlas. Ya sabéis que como los mantengo, bueno, pues no me va a costar nada limpiarlo y va a ser muy rápido. Los baños esos se mantienen a diario, lo sabéis, pero bueno. Quiero darles un repaso también, como no, a toda la casa, lo voy a hacer con lejía. Sabéis que cuando aquí haya algún pequeño virus en el ambiente me gusta desinfectar bien todas las zonas para intentar minimizar menos el daño de los virus, cuanto más podamos sacar de casa, mejor para que no se contagie nadie más. Ventilar, bueno, pues yo ya tengo ventilando el salón, tengo ventilando la entrada de la casa, tengo la puerta de la calle abierta, uno de los ventanales abiertos. Y quiero ventilar ahí también, y bueno, pues eso. Hacer una gran limpieza para acabar bien el 2023 con la casa completamente limpita. Así que si te apetece un poquito de motivación, te invito a que te quedes a ver el vídeo conmigo, que me acompañes, que me hables. Una de vosotros ya me dijo el otro día que cuando yo pregunto cositas ya me contesta. Y yo encantada, de verdad, que es una pena que no podamos escucharnos y contestarnos, hablarnos directamente a la vez. Pero yo encantada de que me contestes, porque me hace muchísima ilusión, eso quiere decir que estás ahí conmigo. Entonces, pues eso, si te apetece un poquito de motivación o un poquito de entretenimiento, te invito a que te quedes a ver el vídeo. Y si no me pones el canal y te gusta lo que ves, te suscribas, me regales un me gusta y me dejes un comentario, ya que estaré encantada de leerte y, como no, de contestarte. Bueno, ya veis, tenía ya el salón medio desmontado de cuando estaba haciendo ejercicio. Y como hoy lo que no quiero es parar, sino hacerlo todo del tirón, por si luego me da el bajonazo, pues no me he duchado. Luego ya me he dicho, mirad, por eso me tenéis con estos pelos, estas pintas. Yo supongo que vosotras cuando limpiéis en casa y tenéis así un día que no os apetece, pues también veáis estas pintas como llevo ahí yo, que no siempre vamos arregladas, por mucho que nos gustaría, porque eso también nos alegra el día. Pero bueno, hoy el día da para que hasta que no termine yo de limpiar, no me viera a la ducha para arreglarme, para verme buena cara. Así que lo siento mucho por esta carilla que tengo con estas ojeras de la congestión. Pues lo que os decía, si no desmonto el árbol, quiero a ver si puedo girar la alfombra y sacudirla bien, que sé que va a salir mucha porquería. La ventana de allí de ese lado está abierta. Ya os he dicho, desde cuando he terminado de hacer ejercicio ya le he abierto y está abierta. Mira, pero ya van cayendo cositas.
Bueno, chicas, no sé si os lo habéis podido apreciar o si podría hacer algo para que lo podáis apreciar. He pasado el aspirador muy, muy despacio por todo el suelo porque no he visto tanta arena en el suelo de mi casa desde que mis hijos dejaron de ser pequeños y jugaban en el parque. Por mucho que pases el aspirador en estas alfombras de pelo largo, lo que haces es quitar el polvo superficial, el polvo de la parte de arriba, pero lo que se va al fondo, que es la tierra, que puedes llevar de no sé qué, porque ya sabéis que aquí vamos en zapatillas hasta por casa, pero no sé de dónde, pero bueno, tierra, se va al fondo y no hay quien la saque. La única manera que se puede sacar, o como yo lo hago, aquí dentro de casa, sacudiéndola un poco, o como hacemos cuando somos dos, que la sacamos al patio y por la barandilla la sacudimos bien para que además también se airee. Pero si una persona sola es que le cuesta lo suyo hacerlo. Eso tiene que ser siempre entre dos personas. Pero yo os digo que estaba telita, telita la cantidad de polvo que tenía, de polvo, de suciedad que había dentro de la alfombra. Ahora lo que voy a hacer, como la he sacudido aquí, y aunque como vosotros bien sabéis, los sofás siempre están cubiertos cuando estamos en el salón, que os lo he contado muchas veces y en alguna ocasión ya lo habéis podido ver. Bueno, lo que voy a hacer es quitar todos los cojines, sacudirlos y limpiar los cojines de los sofás por ese polvo que le haya podido caer al sacudir la alfombra. Con esto de tener una ventana cada lado del salón, siempre al final me avisa contra luz y sale muy raro. Voy a ventilar, voy a abrir también ya esta del todo, la voy a abrir. Y voy a bajar un poco la persiana, a ver si así no me podéis ver mejor. Eso sí, también escucharéis los ruidos de la calle. A ver si así nos podemos ver mejor. Bueno, aquí ya me he subido la cesta con lo que voy a limpiar. Vamos a ver, los cristales, la bayeta para los cristales está seca con el cristasol que le eché aquí porque me era más cómodo llevarlo. Vale, este es el limpio. Para el pollete de la ventana, el primero. Este plumero, por si noto que tiene mucho polvo los muebles al haber sacudido la alfombra, pues si he levantado mucho y he podido llenar los muebles de polvo,
Bueno, pues antes de pasarle la bayeta de microfibra con el multiusos, bueno, pues le doy un poquito primero con el plumero por si acaso. Y el alcohol de limpieza, de alcohol perfumado, alcohol de limpieza, porque le llamaría así, si es alcohol perfumado, bueno, pues para echárselo bien a la alfombra una vez que la vaya a colocar. El resto, bueno, los guantes para el baño, las pastillas de la lejía y esto que siempre van aquí. Y aquí la lejía con el jabón para las lavavajillas, para los cuartos de baño. He cerrado ya esa ventana, sigo teniendo abierta la otra, pero es que se nota un montón el frío de la calle. A ver, pensar, tengo arriba todo abierto, las ventanas de las habitaciones abiertas, pero están ventilándose. La entrada de casa está abierta, el salón está abierto y la cocina está abierta la ventana, entonces hay una corriente aquí que ahora mismo, pues lo que os digo muchas veces, si los pingüinos vienen a saludarme es porque están súper a gusto con la temperatura que está bajando en mi casa. Se nota muchísimo. Así que, pues esta la voy a cerrar ya porque me estoy quedando los riñones, que os los estoy enseñando hoy constantemente. Porque este jersey es corto, los tengo ahora mismo. Es un desastre de cables, pero claro, como están las luces y todo fuera, pues es lo que toca. Comentaros, no he sacado cajones ni nada para limpiar, pero que se avecina una vez que pase el día 6 de enero, limpieza a fondo del salón, quitando todo, moviendo todo, dándole un repaso al polvo de las paredes, ya os lo adelanto, que se avecina limpieza
del salón como mínimo bien a fondo. Bien a fondo porque, pues eso, mirar cuando sacudo, cuando he sacudido la alfombra, pues como estaba, así que se avecina. Bueno, pues ahora voy a poner, ya sabéis, antes de volver a colocar los sofás en su sitio, paso bien el aspirador por detrás, frego bien el suelo por detrás y luego ya coloco la alfombra. Thank you.
ya me pongo con la mesa, como habéis visto. He pasado bien la aspiradora por detrás de los sofás, luego he fregado y al mismo tiempo iba fregando los rodapiés, que no que tuvieran tampoco nada detrás. Luego he colocado bien los sofás, he colocado bien la alfombra, me he adelantado y he puesto la mesa, pero ahora voy a pulverizar bien toda la alfombra con el alcohol perfumado. Y bueno, me he cogido otra bayeta distinta a la con la que estoy limpiando los cristales. Y pues con el cristasol y la bayeta pues limpio bien la mesa. Estaba limpiando la mesa y me han llamado por teléfono. Bueno, pues eso, he terminado de limpiarla. Y ahora, pues con el alcohol perfumado, rocío toda la alfombra. Vale, ya está. Ahora, no sé vosotras si lo hacéis, pero a mí, ya una vez que hemos entrado en la Navidad, cuando termino de limpiar, ya enciendo las luces del árbol y donde tengo decoración. Tengo puesto un programador para, desde que las ponemos hasta que acaba, siempre hay un programador para que se encienda. Pero a mí me gusta que una vez que termino de limpiar, bueno, pues las enciendo y ya la tengo encendida todo el día, hasta que eso. Luego ya cambio el programador a última hora y ya luego se apagan solas. Pero me gusta tenerlo encendido. No sé qué le ha pasado aquí a la punta. Ya está. Vale. Bueno. Qué susto. Bueno, pues antes ya de terminar de fregar el suelo, como ahí es un pasillo pequeño, porque está en medio del árbol y todo, lo que voy a hacer va a ser limpiar esta otra zona del salón, el polvo, la ventana por aquí, por dentro, porque la parte de fuera la limpio desde el porche, cuando limpio el porche, y pues ya quedaría luego solo el suelo. Bueno, podéis apreciar ahí el montón de ropa que tengo, que recogí ayer a última hora de la tarde y ya no me apetecía plancharla y la tengo ahí porque tengo que plancharla. Sí o sí, hay que plancharla, que no es mucha, lo que pasa es que lo que os digo, como son sudaderas, ya lo sabéis, son sudaderas, pues abultan mucho, son dos pantalones, tres sudaderas y tres camisetas, que no voy a tardar nada, pero... Y bueno, ahora os voy a enseñar una cosa, pues la voy contando antes que la veáis. Sabéis que aquí en el salón yo tenía hasta hace 10 minutos, dos... Ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre... Ahora lo enseño. Bueno, las dos plantas que tengo aquí en el salón son las mismas. Y las tenía aquí juntas, una aquí subida en el taburete, como estaba en el otro rincón cuando estaba, y antes de la decoración de Navidad, y la otra aquí, que estaba ahí puesta en este rincón con la lámpara. Bueno, pues he ido a moverla porque me estorbaba, he ido a coger el cesto de mimbre donde está metida la planta y me he quedado con el cesto de la mano y la planta y el culo del cesto ahí en el suelo. Así que nada, me he llevado la planta al porche, ahí a la
a la escalerita esa de madera que tengo ahí en el porche, la he puesto ahí con las otras dos plantas y por el momento la voy a dejar ahí. Ya veré qué hago luego, dónde la pongo, pero que mira, que estaba bastante dañado. Porque en alguna ocasión se ha salido el agua cuando he regado y se ha quedado ahí, a ver, son fibras naturales, pues al final se ha ido estropeando. Muchas veces al arrastrarlo, pues también. Y bueno, hoy ya ha llegado su fin y ya no hay. Y ya no tengo más. ¿Veis lo que os decía? La planta que estaba ahí abajo en el suelo, al lado de la que está en la banqueta, bueno, pues se me ha roto el cesto, así que ahora está aquí. La he sacado ahí al porche, a la banqueta, la he puesto ahí arriba. La he sacado aquí porque no me gusta la maceta que tiene pues no pega para nada en el salón, por eso la he sacado aquí. Con esas dos, aquí va a tener mucha luz por ahora, no creo que me la vaya a pasar nada. Así que, pues nada, una cosa menos en el salón, sin quererlo ni comerlo. Bueno, amigas, ya limpio el salón por completo, he aspirado y fregado el suelo del porche,
no os lo he enseñado porque solamente era aspirar y fregar el suelo. En la cocina pues está completamente recogida, una vez que he terminado me he parado a desayunar y lo mismo, bueno, pues el tazón, lo que he utilizado el servicio del desayuno, pues le he metido todas las lavavajillas y le he puesto, está puesto ahora mismo en lavavajillas, he aspirado y he aspirado y fregado también el suelo de la cocina. Tengo la ventana abierta. Bueno, pues ese casi antes el suelo, la comida se sigue haciendo, ya sabéis que los cocidos y esas cosas, o puchero, como lo llaméis, bueno, ya sabéis que la comida se sigue haciendo, ya sabéis que los pucheros o cocidos o como cada uno lo llame, bueno, pues tardan, necesitan su tiempo. Así a fuego lento, ahí tranquilo. Bueno, si lo tienes pensado, se lo hayas preso rápido. Pero teniendo ahí que no te dice nada, no te pide de trabajo ni nada, simplemente estoy cociendo, pues ahí está bien. Muy bien. Y ya está. Y ahora yo voy a limpiar aquí bien el cuarto de baño. La ducha no la voy a limpiar ahora porque la voy a limpiar cuando la termine de hacer la limpieza de la casa. Me voy a duchar y entonces ya ahí cuando entre mascarilla y esas cosas, pues ya la limpio. La limpio bien la ducha y ya se queda hecha. Y esto, pues el lavabo, como siempre, ya habéis visto. En ese bote tengo la lejía. He echado bien de lejía a todo. Y con el estropajo, porque voy frotando bien. A todos los rincones. Sin dejar nada. Y luego nada, claro, con abundante agua. Y ya está. Y seco, eso sí, con papel, porque no estoy sola en casa. Que ya sabéis, que si estoy sola en casa, pues no. Los dejo que se vayan secando solo, pues no se me quedan marcas ni el resto de agua ni nada. Pero si hay gente en casa, bueno, pues lo seco, sobre todo si he utilizado lejía. Thank you.
Bueno, como habéis visto, ha tocado cambio de sábanas. He pulverizado bien, he echado el spray bien de alcohol perfumado. Le he dejado actuar un rato. Y luego he pasado bien el aspirador. Yo lo digo siempre, si tengo la oportunidad, porque las horas lo permiten, de aspirar mejor que sacudir, pues lo prefiero. Desde aquella vez que lo probé y vi la cantidad de polvo que atrapaba el aspirador, bueno, pues decidí hacerlo. Pero ya sabéis que yo soy de madrugar, de levantarme temprano, de hacer las cosas a primera hora, y eso, bueno, pues dificulta ciertas cosas según el día de la semana, pues por eso mismo, porque no te vas a poner a aspirar a las 7 de la mañana, que tu vecino no tiene que levantarse contigo porque tu vecino no tiene que madrugar contigo porque tú madrugues. Chicas, qué ojeras, qué corra tengo, la verdad. Oh, que si estoy, es que a mí, cuando yo me pongo mala, siempre se me van los ojos. Yo siempre los ojos, o llorosos, tristes, se me nota todo en los ojos se me nota. Y tengo la congestión en ellos, que es lo único que tengo, congestión en los ojos. La nariz, lo normal, bueno, que ahora estoy colorada de tanto limpiarme, pero que se me sube a los ojos y lo paso tremendamente mal porque me juece mucho. Y tengo un careto, que como no pase por chapa de pintura, no hay quien lo arregle. Así que bueno, a ver. Ya solamente le queda por hacer mi dormitorio y mi cuarto de baño. Lo demás está ya todo terminado. Lo último, bueno, pues como soy yo la que está en esta ocasión así mala, pues he dejado todavía más tiempo ventilando mi habitación, que es la que más tiempo se ventila, aunque ya os digo que cuando había corriente entre la planta y arriba de abajo se notaba bastante. Está ahora Sergio planchando. Está planchando, así que eso ya me lo quito yo de encima, porque lo está haciendo él y una cosa menos. Y bueno, también lo está haciendo aquí entre todos colaborando, por eso vosotros solamente estáis viendo lo que yo he hecho, pero los demás están haciendo otras cosas por la casa. Y el salón, bueno, pues le de... Como yo era la única que estaba despierta esta mañana cuando empecé con el salón, pues por eso no hemos sacudido en la calle la alfombra, porque no iba a despertarles. Oye, cada uno duerme las horas que necesita cuando puede, porque Sergio madruga demasiado los días que trabaja, así que el día que puede, si se levanta un poquito más tarde, que es raro, pero oye, si su cuerpo se lo ha pedido... Pues eso, así que como os decía, bueno, ya solamente me queda esto, la comida ya está terminada, ya está hecha, ya está terminado, así que imaginaros qué hora es, para que hasta el cocido ya esté hecho. Me estoy tomando, a ver, voy con tranquilidad, voy despacio, tampoco tengo prisa, no hay nadie que me esté metiendo prisa, no tengo que fichar para terminar de hacer las tareas. Y ya os digo que sobre todo pues esta habitación, la última, por eso, para que estuviera ventilándose el mayor tiempo posible. Y ahora ya, pues nada, pues igual que en toda la casa y lo que habéis visto vosotros, el salón y el cuarto de baño de abajo, pues lo mismo aquí en mi dormitorio. Limpiaré bien el pollete. Limpiaré bien los cristales, esas bollitas que tienen de la lluvia. Luego pasaré bien el polvo a los muebles. Aspiraré y fregaré. Y ya dormitorio hecho. Y baño lo mismo, colegio, pues le... Le limpiaré bien y ya queda también
el baño limpio. Por lo cual, chicas, yo creo que con todo lo que he estado hablando con vosotras, mientras iba limpiando, que he hecho, bueno, yo creo que he echado bastante. Y eso que os he dicho al principio, que no sabía si iba a poder hablaros o en su defecto iba a poner la voz en off. Pero al final, bueno, que ni tan mal. Creo yo que tan gangosa no he estado. Pues yo creo que el vídeo ya ha dado lo suyo para charlar un poco, para que se me haya roto el cesto de la planta y para la limpieza. Así que termino la cama, termino de preparar la cama, de hacerla, y ya, bueno, pues me voy a ir despidiendo de vosotras y me quedo yo aquí ya terminando la limpieza, que como os he dicho, no voy a hacer nada que no hayáis visto ya en lo demás que he ido limpiando, porque la habitación de Leire ya está hecha, la habitación de Unai también está hecha, y ya pues nada, la plancha la están haciendo ahora, y eso que me quito, por lo cual, pues ya está. Ya está la limpieza. Ya está la limpieza por hoy. Cuando una no tiene la cabeza en su sitio, no la tiene en su sitio. Y ahora esto. Lo que tengo que colocaros, la cama bien hecha, bien colocada, bien perfumada. Retiro los mandos, lo guardo y ya sí me despido de todos vosotros, dando las gracias por acompañarme en esta última limpieza más a fondo de toda la casa. Esperando, como siempre, que el vídeo os haya gustado, motivado o simplemente acompañado en vuestro día a día. De nuevo, desearos a todos que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!